al afirmar que México avanza como potencia exportadora, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció y agradeció al secretario de Economía Ildefonso Guajardo y al canciller Luis Videgaray por el papel que desempeñaron en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí quiero dejar constancia del trabajo en equipo que se ha logrado constituir primero en las distintas dependencias gubernamentales, centralmente en la Secretaría de Economía, en quien recae la responsabilidad y en su titular de ser el jefe negociador de los acuerdos comerciales y muy señaladamente lo que ha tenido que ver con los trabajos recientemente realizados en la modernización del Acuerdo de Libre Comercio. El trabajo realizado por Ildefonso Guajardo y por el canciller de México, Luis Videgaray, haciendo mancuerna y equipo, sin duda nos permite dar cuenta de los avances y de haber disipado las dudas y la incertidumbre que por meses ha tenido México y de haber alcanzado este punto de entendimiento con los Estados Unidos, y esperando con optimismo y con confianza y con lo que a nosotros corresponde aportar para que este acuerdo se traduzca en uno de bilateral a uno trilateral en la que dé fortaleza a toda la región de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Durante la entrega del Premio Nacional de Exportación y clausura del 25º Congreso de Comercio Exterior Mexicano, el jefe del Ejecutivo destacó que el entendimiento con los Estados Unidos ha disipado la incertidumbre que existía en torno a los términos con el socio comercial más importante de México. Y en este reconocimiento también quiero hacer mención de quienes fueron parte del cuarto de al lado. Y hay que decir qué significa el cuarto de al lado, porque pareciera que estuvieran tras bambalinas. Y es la representación del empresariado, de los distintos sectores de la economía que son parte, si bien no sentados a la mesa negociadora entre gobiernos o entre representantes de gobierno, sí acompañando la negociación que el gobierno está haciendo. Porque no es una definición unilateral del gobierno, ni es una negociación unilateral del gobierno de México con los otros gobiernos participantes, sino es poder permear, compartir, tomar consenso de lo que eventualmente podemos pactar con quienes representan al sector empresarial de nuestro país. En este marco, el primer mandatario recordó los momentos de incertidumbre al inicio del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Fueron momentos de definiciones y ustedes estuvieron a la altura de las circunstancias. Una de las medidas que se tomaron para fortalecer nuestra presencia internacional y que es ejemplo de la batalla por la dignidad de México que estábamos librando, fue el relanzamiento del sello Hecho en México. Es un sello que todos son productos, que todos sus productos portan con orgullo, y es un símbolo de calidad y confianza para los consumidores dentro y fuera de nuestro país. Es además un distintivo que encarna lo que podemos hacer cuando nos mantenemos unidos y creemos en nosotros mismos. Estoy seguro de que durante muchos años por venir, cada vez que en lo personal vea ese sello de Hecho en México, recordaré estos momentos y sobre todo lo que juntos logramos para bien de México. El presidente Peña Nieto agradeció al sector empresarial por el respaldo a su gobierno para lograr convertir a México en una potencia exportadora. Hoy somos un país con una economía emergente, que empieza a crecer, que empieza a destacar, que el mundo nos ve cada vez más a partir de nuestras fortalezas, y que estoy cierto que en los años por venir, con la participación activa de todos y en el comercio exterior de Valentín Díez, México se seguirá consolidando como una potencia exportadora y con una potencia plena y en todos los términos de la palabra. Esa fortaleza se la dan las y los empresarios de México, su sociedad y sus gobiernos. A todas y a todos ustedes, siempre mi aprecio, mi reconocimiento, y más siendo esta la última vez que asista a este evento, en mi carácter de presidente de la República, ocasión para decirles hoy y siempre, muchas gracias. Con información de Araceli Rivera, Notimex.